Estamos en presencia de la Presidenta del Consejo, Miriam Irastorza, a quien agradecemos mucho que nos haya recibido. Buenos días y gracias. Hola, buen día. Bueno, Miriam, sabemos que hay un par de cosas que realmente están preocupando al Consejo Escolar y a toda la comunidad. Tiene que ver por ahí con algunos auxiliares que se han jubilado. ¿Por qué nos contás un poquito de qué se trata? Bueno, mira, tenemos varias cosas que nos preocupan a nosotros y a las instituciones educativas. Voy a tratar de ordenar un poco. El 31 de marzo se jubilaron cuatro auxiliares, tres auxiliares de escuelas y un auxiliar, un empleado administrativo. El empleado administrativo no tiene reemplazo, así que se jubila y no tenemos un reemplazo. Pero los auxiliares de las escuelas, que son tres, hoy es 17 de abril y todavía no nos han autorizado para designar esos cargos, que aparte lleva un tiempo, lleva alrededor de 15 días para que se haga efectivo la toma de posesión, porque primero hay que hacer un movimiento interno entre las escuelas, después un movimiento con los titulares y después sacar a titularizar, digamos, ese cargo. Así que tenemos todo esto, las escuelas están bastante preocupadas y es lógico porque hay en una escuela, en la escuela 24 de Madero, hay un solo auxiliar para los dos turnos, entonces a veces se hace imposible, las docentes ayudan, pero las docentes también tienen que estar con los chicos, así que han empezado a ponerse medias nerviosas, digamos, por decirlo así, y es lógico porque hace más de 17 días que nunca nos había pasado. Siempre tenemos una semana más o menos y después empezamos a hacer todo esto que hay que hacer. Bueno, al día de hoy yo me he comunicado a La Plata, me han dicho que cuando estén dados de baja ellos están trabajando con jubilaciones, Recursos está trabajando con jubilaciones, que en estos días me lo van a mandar, pero todavía no tengo nada y estoy muy preocupada, la verdad, porque no tengo esos tres auxiliares que me hacen falta. Lo que preocupa es el chofer de la escuela 502, que renunció hace 15 días más o menos. Nos están sin ese transporte, o sea, hay muchos que no pueden concurrir a las escuelas, a la escuela, perdón, 502. Algunos lo llevan a la familia, pero otros no pueden hacerlo. Algunos hemos acomodado con el transporte que nosotros tenemos, pero no es mucho lo que podemos acomodar, entonces nos llamamos a La Plata, a la dirección de transporte. Transporte nos dice que se lo tenemos que ofrecer a la gente que está en el listado para chofer. Aclaro esto porque hay otro listado para porteros, el listado para chofer, que lo tienen en La Plata. Hay un transportista que me acaban de mandar todos los papeles para que yo le ofrezca ese cargo, esos recorridos, y si él no acepta, después transporte decidirá si nombra otro, pero bueno, esto nos va a llevar un tiempo y nos preocupa mucho, pero lo estamos charlando con La Plata y estamos viendo a ver cómo lo resolvemos. Bien, con respecto al jardín 913, hemos visto que por ahí habían retomado la obra, pero bastante lento, ¿no?, el tema. Bueno, se retomó la obra, estuvo en un momento, estuvo parada, porque como son varias obras a la vez, tenían que llegar a un 50% para poder pagarles. Bueno, se ve que les han pagado, empezaron a poner los pisos, pusieron los pisos de todo el jardincito. Pero ahora nos acercamos al jardín y estaba parada la obra también. Así que me comuniqué con el arquitecto que tiene a cargo estas obras, que es Víctor Impinisi, y me dijo que estaban llegando o ya estaban en el jardín las aberturas para poder cerrar todo, porque una realidad es que está todo abierto también y pueden entrar y destruir lo que ya está hecho, y que estaban esperando los materiales para lo que es electricidad y calefacción, para después poder hacer el emplacado de afuera, digamos. Pero bueno, esperemos que lo terminen cuanto antes, porque es una realidad que necesitamos ese jardín, porque estamos funcionando de hace muchos años, en lo que es, estamos compartiendo con la guardería municipal del barrio 50 Viviendas. Entonces le estamos quitando espacio a la guardería, y también
no tienen mucho espacio los nenes para poder trabajar como se debe trabajar. Así que estaba muy contento con esta obra, pero se ha retrasado bastante. Así que esperemos que tengamos una solución. Por ahí estábamos mal acostumbrados, por ejemplo, que yo recuerde la escuela, la secundaria 5, por ejemplo, fue una obra que tuvo continuidad, que se terminó en tiempo y que, bueno, los materiales también eran buenos materiales, o sea, la escuela estaba terminada y de muy buena calidad las instalaciones. Estuvimos recorriendo el jardín y no sé, a tu parecer, cómo son los materiales, ¿son de la misma calidad o ha bajado un poquito en la construcción de estos edificios? Mira, es para nosotros una experiencia nueva porque nunca se había hecho en nuestro distrito un servicio educativo con esos materiales. Por eso también queremos que esté listo para ver cómo está y después con su funcionamiento, a ver qué vida útil tiene. Nos dicen de La Plata que sí, así que creo que sí, porque no se van a poner a hacer semejante edificio con un material que no sea soluble, digamos. Pero bueno, por eso estamos a la espera de que esta obra se termine, de poder utilizar, de ver cómo es el funcionamiento y cómo es el mantenimiento y cómo... Pero bueno, estamos a la espera y cada vez se nos hace como más lejos, digamos. Claro. Bien, con el tema informático, porque hay muchas cosas nuevas también y hay que adaptarse a todo eso. ¿Está funcionando como debiera? No, mira, todo el mundo sabe, y bueno, y si no, alguien por ahí que no está en la docencia o que no lee o no lee cosas de docencia, los docentes, si presentamos una licencia, antes teníamos un médico auditor que nos daba nuestro médico la licencia, nosotros íbamos al médico auditor y él nos justificaba, por decirlo así, la licencia. Ahora todo eso se hace por medio de una aplicación, tanto en el celular como en la computadora. Está teniendo varios inconvenientes, gente que no se puede registrar, gente que no puede pasar enseguida la licencia, y a nosotros todo esto en los docentes en general está muy complicado, entonces después no se puede designar el suplente porque no tienen autorizada esa licencia. A nosotros en particular, nosotros tenemos que el auxiliar registre esa inasistencia, se la den aceptada por esa aplicación. Después que se la aceptan, tenemos que... La escuela nos tiene que mandar un pedido para cubrir eso y pedir una autorización a La Plata. Entonces, todo este trámite hace que las licencias de 3 días no se puedan cubrir porque a veces lleva mucho más tiempo todo este trámite hasta que le aceptan al docente la licencia, hasta que después nosotros pedimos la autorización. Y todo, a veces las licencias de 3 días, o sea, que lo que sería... una fuente de trabajo también y una necesidad de las instituciones, porque estar en una institución 3 días sin un auxiliar, 3 días como mínimo, a veces están más días porque no pueden presentar esa licencia, no la pueden pasar, no, la aplicación no les funciona, a veces están más tiempo, hemos estado hasta 10 días una institución sin auxiliar, entonces se hace muy complicado el manejo diario de la institución. Porque, ¿y los alumnos? Y son los que se perjudican, los alumnos son los que se perjudican porque no está limpio como tendría que estar, no está el horario que normalmente le dan el servicio, el DMC, a veces no pueden cumplir con las pautas de horario, o sea, se le da todo a los alumnos, pero a veces complica no tener un auxiliar, que antes era, iban al médico, después iban al médico auditor y enseguida teníamos eso, y de los titulares no teníamos que pedir autorización, entonces el consejo escolar designaba enseguida, pero ahora que hay todo este paso que tienen que hacer con la aplicación, de registrarse, de pasar la licencia, de esperar que se la acepten y después más pedir autorización nosotros, a veces, la mayoría de las veces, no se cumple en un día. Entonces, las licencias cortas, más que nada, esas no están saliendo y perjudican mucho a las instituciones. Estamos muy preocupadas porque
Son muchas las instituciones a veces donde la gente pasa licencia por 2 o 3 días. En esto de por ejemplo, de aplicaciones nuevas, sobre todo informáticas, ¿hay una capacitación del personal como para que ellos puedan acceder a estos servicios? ¿O llegó la aplicación, una explicación breve y a trabajar? ¿Cómo, contamos? Llegó la aplicación con una explicación bastante detallada pero escrita. Pero pasa que no todo el mundo sabe manejar un celular, sabe manejar una computadora. Nosotros pusimos una empleada que por un tiempo se está ocupando solamente de eso para explicarle a la gente. Fui yo con una reunión con ella a Junín, donde nos sacamos algunas dudas. Pero digamos, lo que es el sistema, nosotros creemos estamos seguros, pero después cuando vamos a la práctica, no hay gente que no se puede registrar, hay gente que si se registra después pasa la licencia y a veces no se la aceptan porque tiene que ir a otro centro médico, a veces le ponen que tiene que ir a un centro médico a Mercedes, pasó, esa persona tiene que volver a llamar a un 0800, decir que Mercedes nos queda muy lejos de acá. Que el centro médico más cerca es Trenkelauken, entonces va a Trenkelauken, hasta que en Trenkelauken le aceptan esa licencia, pasaron 1 o 2 días también. La verdad que estamos muy complicados con todo. Bueno, te noto preocupada, a ver si interpreto de forma correcta lo que está pasando. Vos ya tenés experiencia en este cargo, no hace 2 días que estás. Está más complicada la cosa, o sea, es como que los veo más ocupados, más preocupados, más complicados, más que mejorar, pareciera como que se ha complicado la cosa. ¿Estoy equivocado? Mira, yo estoy desde el 2009 en el Consejo Escolar, no con este cargo, pero sí he pasado por otros cargos. Con este cargo ya también hace varios años que estoy, pero yo veo que tenemos más cosas pendientes sin una resolución, sin una respuesta, que eso es lo que nos preocupa. Que eso es lo que nos preocupa porque el fin es los que nos ocupamos y nos preocupamos por eso, porque los que no se benefician con todo esto son los alumnos. También otra preocupación que tenemos es el mobiliario escolar. Nos prometieron por teléfono un mobiliario, que es una necesidad, que es una necesidad que tenemos, porque hay escuelas donde, puntualmente hay una escuela donde algunos docentes tuvieron que llevar unas sillas de plástico para que se puedan sentar los chicos, porque no nos están... Bueno, no estamos hablando de mobiliario muy complejo, estamos hablando de sillas. Sillas plásticas. Claro. De última. Claro. Pero... Nos prometió hace un rato, llegó un mail o hablaron con un consejero donde a lo mejor para mayo, que casi seguro para mayo. Después de 2 o 3 meses que han empezado las clases, o sea, bienvenido para mayo si viene, pero me parece que nos tenemos que organizar antes, digamos, el pedido estaba todos los años, nosotros mandamos las necesidades. Pareciera como que se incrementó el trámite burocrático, haciendo justamente, extendiendo los tiempos y complicando el que el servicio se cubra, ¿no es cierto? Claro, este año mandamos las necesidades, o sea, el año pasado en octubre, volvimos a remarcarlo en febrero, volvimos a remarcarlo en marzo, y la verdad que no tenemos... Quiero ser optimista en esto, y perdóname que salte de un tema al otro, quiero volver al tema del chofer de la Escuela 502. Porque, a ver, mientras ese chofer no está, porque renunció y no está, ¿y cómo hacen con los chicos? Ya te digo, algunos los llevan desde las familias, que son los menos. ¿Y los que la familia no los puede llevar? No están yendo a la escuela. O sea, otra vez se ven perjudicados. Claro. Siempre en todas estas cuestiones, los que son perjudicados son los chicos. Por eso esperemos poderlo resolver lo antes posible. Bueno, Miriam, quisiera ser más optimista. Realmente esa es mi intención. La verdad que me has dejado bastante preocupado. No sé si querés agregar algo como para ir cerrando la nota. Algo que haya quedado pendiente. A ver, que estamos ocupándonos de todo, pero hay cosas en las que no tenemos
respuestas, o por lo menos, a ver, la voluntad y la... Por ahí, porque también te tengo que decir, tengo que ser objetiva, que desde La Plata nos atienden, pero no tenemos la respuesta ya. Nos atienden, no nos escuchan, no es que no nos escuchan, nada, pero después la respuesta no está enseguida. Ese es el problema que tenemos. Cuando hay que ejecutar. Cuando hay que ejecutarlas. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por tu tiempo. Bueno, gracias a vos.